Estamos en Burgos. Hemos venido a presenciar las jornadas El Mundo en Bicicleta, un encuentro imprescindible para los cicloviajeros. Comenzaron en 1997 y este año se celebra la 26 edición, como siempre en el Teatro Clunia. Están organizadas por Luis Marquina, divulgador de la bicicleta urbana y cicloturista de largas distancias por América, Europa y Asia. Quedamos enfrente de la catedral con Luis y Yesenia Herrera, una de las participantes en el programa de este viernes 10 de marzo. Yesenia llega de Gran Canaria, ha unido el nomadismo con el feminismo, hace defensa de la mujer como viajera en solitario. Fue en bicicleta de Canarias a Bangladesh, rodando más de 20.000 kilómetros por 18 países durante casi 3 años. Yesenia se pasea en bicicleta por Burgos y Luis nos guía por el centro urbano. Enseguida Yesenia nos habla de su aventura ciclista y su filosofía de vida, pero antes le preguntamos a Luis Marquina por el espíritu que anima las jornadas del mundo en bicicleta y el carácter de sus participantes. Estamos a las puertas del Teatro Clunia. Bueno, el espíritu que nos ha movido es la pura aventura, dar a conocer en una época donde no había redes sociales, donde no existía casi internet, dar a conocer a viajeros de todas las partes del mundo, ¿no? Y acercarlos al mundo en general, al mundo cicloviajero en particular, sí. Cada viajero es un mundo y no hay dos viajeros que se repitan, ¿no? Ha habido viajeros intrépidos, viajeros aventureros, viajeros pasionales, viajeros locos, viajeros convencionales, y bueno, también hemos tenido viajeros de todo tipo de nacionalidades, ingleses, canadienses, americanos, franceses, portugueses, brasileños, en fin, más de 200 cicloviajeros han pasado por estas jornadas del mundo en bicicleta de aquí, de la ciudad de Burgos, que patrocina la Concejalía de Juventud, y hemos recorrido prácticamente, como en tu programa Levando Anclas, el mundo a través de estos viajeros. Por suerte, ha sido una gran motivación para la ciudadanía burgalesa y gente que ha venido de otras provincias limítrofes el asistir a estas jornadas que, como te digo, han sido muy motivacionales. Hace 20 o 25 años era muy difícil encontrar a mujeres viajeras y españolas, ¿no? Hoy, por suerte, existen a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de colectivos feministas, hay mujeres, muchas mujeres, que ya han dado ese paso a perder el miedo y a viajar, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos unas jornadas exclusivamente dedicadas a mujeres viajeras, ¿no? Y ahora lo que buscamos es la paridad, siempre que se pueda, la paridad, y creo que hoy en día es fácil de conseguir eso. De las jornadas de este año, prácticamente hay 7 mujeres y 7 hombres, entonces, bueno, pues ahí la balanza se empieza a compensar y eso supone una gran alegría para todas y para todos también. Estamos en Burgos con Yesenia Herrera. Ha venido a participar en las jornadas, la edición número 26 del Mundo en Bicicleta, unas jornadas pues, que alberga cicloviajeros que vienen de diferentes partes de la geografía. En esta ocasión, Yesenia Herrera va a participar en el Teatro Clunia y antes de que dé la charla, pues está con nosotros. Nos va a comentar un viaje que ha realizado desde Gran Canaria, ella es de Gran Canaria, en las Canarias, pues hasta Bangladesh. En el camino ha enarbolado la bandera del feminismo, también ha reivindicado la mujer como viajera en solitario, y hay que decir que ella es enfermera y antropóloga. Bueno, pues, ¿qué tal estás, Yesenia? Pues nada, muy bien, pues muchas gracias aquí, contenta de estar en Burgos y en la jornada, y aquí vamos a explicar un poquito de qué se trata mi viaje. Sí, ese viaje que has hecho desde Gran Canaria a Bangladesh, un viaje en el cual pues reivindicas el feminismo continuamente a lo largo del trayecto y también el mundo nómada. ¿Por qué esa característica de reivindicar el feminismo y también la vida nómada? Bueno, pues para mí el feminismo es una filosofía de vida, ¿no? No solo en el viaje, sino en la vida en sí misma, y entonces pues no podía ser de otra manera que cuando inicié este viaje, pues el mundo lo veía con perspectiva feminista. Una, por ser una mujer en solitario que viaja,
que eso tiene sus particularidades, y otra porque quería conocer cómo vivían las mujeres que me encontraba en mi recorrido, ¿no? En diferentes culturas, diferentes territorios. ¿Dónde están las mujeres? Era mi pregunta, la pregunta que me hacía constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ser una mujer que viaja en solitario no es lo mismo que ser un hombre que viaja en solitario. O sea, ocurren cosas, pasan cosas, estamos condicionadas también por cosas, ¿no? Muchos mensajes que nos dicen de que si no tenemos miedo, que somos muy valientes al hacerlos, ¿no? Porque al fin y al cabo nos exponemos a una serie de circunstancias que los hombres pues no se exponen. Sí, has viajado en solitario, pero también has viajado con otras mujeres. ¿También sucede lo mismo, que es distinto viajar, aunque sea dos o tres mujeres, distinto a que pueda viajar un varón? Yo diría que hasta dos puede ser lo mismo, ¿no? Me acuerdo que en Portugal viajaba con Laura, con una chica que conocí en la ruta precisamente, y las mujeres portuguesas de los pueblos nos preguntaban, ¿están sozinhas? Creo que se dice sozinha en portugués, que si estábamos solas, y nosotras nos daba mucha risa eso, decían, no, somos dos, ¿no? Pero esto tiene su explicación, ¿no? En plan, al final, ante los ojos de la sociedad y de las sociedades patriarcales, pues si una mujer no está acompañada de un varón, está sola. Entonces, bueno, ya a partir cuando ya eres tres o cuatro, ya ahí impones, ¿no? Cuando fuimos seis mujeres en Irán, pues ya ahí no tenías miedo, no notabas ese peligro que notas cuando estás sola con otra mujer, ¿no? En Irán, precisamente, sí, estuviste seis mujeres y formaste una caravana. ¿Qué querías hacer con esa caravana de seis mujeres en bicicleta? Pues precisamente porque yo estaba viajando sola y tenía miedo de entrar en Irán. Me habían contado muchas cosas de Irán y muchas agresiones que habían sucedido a mujeres que viajaban sola. Me junté con otra viajera, Sara Gallega, que también tenía los mismos miedos que yo, y decidimos pues crear una caravana para que mujeres que quisieran visitar a Irán y no se atrevieran a hacerlo sola, pues lo hicieran con más mujeres. Y también nuestra intención era que mujeres iraníes se incorporaran a esa caravana. Finalmente eso no pudo ser posible porque la realidad de las mujeres iraníes es otra completamente diferente, y al final no se pudieron unir, ¿no? Yesenia, eres enfermera y antropóloga. Como antropóloga, ¿en dónde has puesto los ojos en este largo viaje que has hecho de Gran Canaria a Bangladesh? Pues claro, como decía antes, mis ojos están puestos en las mujeres y cómo a través de la cultura y a través de los territorios y de las religiones la situación de las mujeres va cambiando, ¿no? Pues no es lo mismo ser una mujer en India que ser una mujer en Irán, que ser una mujer en Bangladesh, ¿no? Entonces, por ejemplo, al llegar a India me llamó mucho la atención lo que era el matrimonio concertado, la dote, ¿no? ¿Qué suponía ser mujer en India? Y también lo que era el infanticidio, ¿no? El aborto selectivo, esas cosas existen y parece que son cosas del pasado, pero no. En Nepal, por ejemplo, el tabú de la menstruación, ¿no? Cuando las mujeres menstruan, pues la destierran, digamos, a otra parte de la casa, y así constantemente. En Irán, por supuesto, pues ahora mismo está muy en boga lo de la revolución iraní, las mujeres, pero esto ya empezó hace rato, ¿no? Las mujeres están haciendo cosas, y están haciendo cosas muy potentes, ¿no? En todos los territorios del mundo. Además del feminismo, me parece que también te gusta mucho el tema de la naturaleza, el ecologismo, el ir en bicicleta. ¿También has unido todo esto? Porque antes de partir para Bangladesh, para Asia, sí que también recorriste las Islas Canarias, ¿no? Las ocho Islas Canarias. Sí. Sí, por una cuestión de respeto a donde procedo, ¿no? Dije, no me puedo ir lejos si no conozco primero mi casa, ¿no? Entonces mi objetivo era, primero voy a conocer bien las islas, de poquito a poco, me voy a recorrer todas las islas en bici y caminando, y después ya pues miré a viajar, y la verdad que es lo mejor que pude hacer. Así me podía marchar tranquila, ¿no? No podía estar yo en India sin conocer bien de dónde procedo. Entonces ese fue el motivo. Y también te ha servido como una antesala al largo recorrido que te ibas a tomar, porque fíjate, llegar hasta Bangladesh, seguramente que las jornadas serían durísimas, que claro, luego cómo hacías para acampar, utilizabas también el medio de watchtowers, ¿no? Sí, la verdad que es que fui saliendo un poco pues de mi zona de confort progresivamente. Pues primero Canarias, empecé por casa, después cogí un barco, me fui a Huelva, a Portugal, el norte de la península, ¿no? Entonces, de esta manera fui poquito a poco pues yo misma haciéndome con la ruta, yo misma creyéndome que eso era posible y yo misma adaptándome, ¿no? Pues a acampar sola, a buscar estrategias, después descubrí One Shower, después ya descubrí que también la gente del camino te puede ayudar y que no necesitas One Shower o Couchsurfing, ¿no? La gente, dependiendo del país donde te encuentras, es muy hospitalaria, ¿no? Y la gente te quiere ayudar. Entonces, eso es maravilloso y solo lo descubres estando en la ruta, ¿no?
Igual por ser mujer también tiene esa ventaja, que la gente te quiere ayudar. Claro, esa es una ventaja a nuestro favor, que cuando eres mujer, pues como ocurre, ¿no? Nos ven en lo que es en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces la gente nos quiere ayudar más, ¿no? Otras mujeres sobre todo, ¿no? Nos ven sola y es como, ¿qué haces sola aquí tú? No campes aquí fuera, ven a mi casa, ¿no? ¿Cómo han sido los paisajes que has ido recorriendo? Al salir de Canarias, poquito a poco, la península, pasando los Pirineos, Europa, llegando a los Balcanes, llegando a Grecia, Turquía, Irán y todo lo demás. ¿Cómo ha sido un poquito pasando de paisaje a paisaje? Bueno, al ir en bicicleta y además has empleado como casi 3 años, sí. Ha ido todo como muy lento, ¿no? Sí. Pero, ¿qué nos puedes explicar de la descripción del paisaje? Bueno, pues al principio mi viaje fue muy diferente, ¿no? Además era, me cogió el invierno en Europa, entonces intenté mantenerme en la costa, pero eso fue un error porque la costa es muy turística en Francia y en Croacia. No había mucha gente, pero la gente local no era tan abierta, ¿no? Entonces yo en ese momento no conocía que me podía meter, no sé, que era el desconocimiento. Entonces cometí como errores, digamos, que no fueron errores, fue aprendizaje al principio. Después ya fui improvisando más. Entonces ya, por ejemplo, en Grecia, con otra cicloviajera, Chloe, ella pues la seguía yo un poco, en Turquía con Sara, fuimos improvisando, metiéndonos por el interior. Turquía es un país espectacular, bueno, Grecia igual, Irán, pues ni qué decirte. En Irán nos pilló también el final del verano, mucho calor, entonces, bueno, pude, como bien dices, recorrer poquito a poco y vivir, pues eso, lo que son las transiciones de geográficas, climatológicas, culturales. ¿Con qué sitio te quedarías ahora que ya estás de regreso? ¿Hay algún sitio en que te gustaría volver de nuevo? Pues no sé, por las amistades que has dejado o porque has encontrado un sitio que realmente podría ser un lugar para vivir. Pues una pregunta complicada, ¿no? Porque al final, incluso en Croacia, que la gente fue muy hostil por donde yo pasé, me gustaría volver y conocer Croacia, pues lo que es el entorno rural, que seguro que la gente es mucho más diferente. Pero bueno, no sé, países como India. En India estuve casi 10 meses en total. India es una cosa excepcional. Irán, claro que volvería a Irán, a Turquía. Es que Grecia lo saboreé muy poquito y me encantaría volver a Grecia. No sé, yo creo que volvería a todos. No tengo un territorio, un país que diga yo aquí no voy a volver. Después de estos 3 años en bicicleta, desde en Canarias a Bangladesh, todo este recorrido que has hecho por Europa y Asia, ¿qué recomendación podías hacer o qué asesoramiento podías hacer a las mujeres? ¿Alguna mujer que quiera hacer lo mismo que tú, viajar en solitario por el mundo? Sí, pues eso, que empezara un poquito de poquito a poco, ¿no? Pues empezar por casa, una ruta de 3 o 4 días, pues con alguna amiga, y si al final pues nadie se anima, sola, a lo mejor si le da miedo acampar, pues que pregunten las casas, ¿puedo acampar en tu jardín? Que pregunten los pueblos, ¿puedo dormir en la iglesia? ¿No? Entonces, que pregunte, ¿no? Si tiene miedo a acampar sola y que poquito a poco se vaya probando, ¿no? Sin forzarse demasiado, pero probándose, ¿no? Y un poco haciéndole frente a ese miedo, que al final tenemos que convivir con él, pero es lo que toca y es posible. Pues si yo lo hice, cualquier mujer española o europea o occidental puede hacerlo, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Burgos, ahí cerca le tenemos a la catedral. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yesenia Herrera, sí. Que va a participar en las jornadas El Mundo en Bicicleta, la edición número 26, son muchísimos años ya de estas jornadas. Te agradecemos un montón de que estés con nosotros y que te vaya todo bien por Canarias y por el mundo. A ti, muchas y por gracias. Burgos, por supuesto. Sí, muchas gracias. Bueno, Yesenia lleva una bici de mierda, de 250 euros de segunda mano. Sí. Y la persona que me está... más animada. Me hace mucha gracia mi evolución, ¿no? Dejo a un cyborg, ¿no? Entonces, así es como también...